Buenos días, estamos acá en otro programa de Caminos del Arte. ¿Y quiénes nos acompañan hoy? Miren, las dos diosas que nos acompañan, Mónica Astudillo y Andreita Palero, que nos viene a visitar desde Santa Fe. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, feliz, contentas. Sí. Me alegro mucho. Me encanta lo que trajeron hoy. Hoy es arte, todo es arte siempre, sí, pero hoy estamos más cuadros, estamos trabajando un realismo de Mónica. Explícanos un poquito, ¿qué ibas a hacer? Voy a hacer, bueno... Aparte de ser león, ¿qué? Exacto, león con técnicas de... con pincel angular, ajá, para que la señora lo pueda hacer, se anime, se atreva, porque vamos a trabajar el pelo, sí, y después con un drake, con un pincel que nos hace un buen volumen para lo que es el cabello y la melena del león. Ah, y después terminamos con un liner, con aguaditas de liner, con los colores más claros, una paleta espectacular de AD, que, bueno, el resultado sí está a la vista. Ya sabemos que si tienen 110 colores, sí, más los 15 perlados, y aparte tenemos los fluo, y vienen en base PET, que es irrompible, bueno, que no es un tema menor, claro, porque vino que cuando uno está pintando se te cae, no se te rompe. Sí, sí. Es bárbaro. Sí, sí. No es la prolijidad de acá. Y en sus envases de 60 mililitros. Me corrigieron la semana pasada. ML, yo le digo ML. Bueno, y Andreita, también hermoso lo que nos vas a hacer, esa cara. Yo traje algo sencillo para que se animen, uh-huh, y para que además prueben, además de los pinceles, que prueben otro tipo de cosas que AD también tiene, como los pinceles de esponja, y bueno, y espátula, obviamente. Experta en la espátula. Y los gold. Claro, y los acrílicos gold. Exacto. Muy bien. Así muy que lindo. Bueno, así que vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Sí. Bueno, vamos a disfrutar. Y yo voy para allá. Y no, nos vemos después. Vamos a vos tampoco, no me extrañes. Chao. Bueno, la dejamos a Mónica Sola, señor director. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con un pleno. Le vamos a dar a nuestra base. Un pleno de Wengels, el 89, que es un color sumamente cubritivo, con dos manos queda perfecto. Una suave lijita, y una vez que tenemos la superficie hecha, vamos a trabajar un pleno de verde musgo y los plenos de negro, que es el 200 nuestro. En esa forma vamos a poner en los hocicos todo lo que vemos que es bien fuerte el color. A partir de ahí empezamos a trabajar el ojo, yo lo traje avanzadito, porque luego tenemos el color 042, que es un amarillo mediano, muy suave. Sobre ese amarillo hacemos una aguada con nuestro liner y vamos haciendo pequeñas niñitas que tenemos así en los ojitos todos. ¿Sí? Ahí, bien suavecitas todas las niñitas. Volvemos a mojar. Descargamos un poquitito de agua ahí, así, bien suavecita. Hacemos los dos ojos a la vez, siempre. Siempre los dos ojitos a la vez. Es lo mejor para que no nos quede diferencia. Ahí. Y aparte tenemos bien cargadito el pincel. Es un pincel liner buenísimo, de muy buena cerda, toray, y bien largo. Miren, ahí va quedando. Vuelvo a cargar agua, no pintura, agua sola, y deposito el agua de esa forma ahí en el ojito. Esto lo vamos a dejar que seque, ahí, ¿sí? Mientras esperamos que esta parte seque, con pincel angular, el 04, también una cerda toray, muy bueno, y el siena natural, 114, acá vamos a ir mezclando, y un poquito del 115, mezclamos en nuestra paleta los dos tonos y empezamos a dar el vello chiquito de nuestro animal. Ahí, bien pegadito. Todo esto es para hacerlo más rápido y más fácil. Ahí, cortito, 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 recorremos todo nuestro animal. Y en el vello más largo, con la misma mezcla de los dos, vamos haciendo los más largos y con movimiento, con mucho movimiento. Ahí otra vez volvemos a cargar agua. Algunos vamos poniendo puros. Vamos viendo la paleta y la composición que tiene el animal. Tiene vellos más claros, vellos más oscuros. Y de ahí partimos y salimos con mucho
movimiento. Esta es la base, no tiene que quedar prolija ni nada, sino tenemos que cubrir, ir dándole la forma y la dirección que tiene ahí. ¿Sí? Ahí está. Estos son así, hacia arriba. Incorporamos un poquitito del Nápoles, el 050, al Siena y vamos ahí armando una paleta intermedia, un tono intermedio. Y hacia aquí, de esa manera, lo vamos poniendo. ¿Sí? Ahí, así, todo. Es rapidísimo. Ustedes van a ver lo rápido, lo fácil que lo van a lograr. Mire cómo cubre ya con una manito sola. Yo tengo un pastito más avanzado. Eso lo dejamos secar. Aquí lo voy a poner. Ahí. Acá está más avanzado el ojo. ¿Qué hice? Cargué un poquitito del Siena natural y sobre esa aguada que había hecho me apoyé en el ojo. Otra vez con un poquitito más de aguada. En la línea de abajo y en la línea de aquí, de arriba. Ahí, lo mismo, siempre los dos ojos a la vez. Los trabajamos bien juntitos. Ahí, y en esta partecita de acá. Tomo un poquitito del blanco, el 010, un blanco de titanio. Ahí. Y suavecito hago unos cortecitos ahí, bien pequeñitos. Y la luz plena de nuestro ojo. Ahí. Marco. Y marco. Este paso también lo dejo secar. Con angular. Tomo un chiquititín del negro. 200 en la puntita. Ahí. Y me estiro. Bien hacia arriba. Marco. Acá yo estoy remarcando. Y también por dentro, si yo lo haría ahora por dentro, corro el blanco. Entonces lo dejo que seque y luego hago por dentro. Una vez que tenemos este paso terminado y sin miedo con el angular marcamos todo, vamos a pasar al pincel drake. Así. Cargamos agua, cargamos el tono, siena, ya no vamos a poner el siena tostada, vamos a poner siena natural y amarillo de Nápoles, digamos el 050 y el 114 de nuestra paleta. Ahí, abro bien, bien, bien el pincel, bien abierto, sin miedo. Apoyo, le hago fuerza, la cerda después vuelve a su lugar y empiezo a hacer el vello más cortito. Ahí, miren, de esta manera. Lo empiezo a llevar. También con movimiento, sin miedo, con mucho movimiento. Ahí, así, de este lado, hasta que descargo todo. Miren la maravilla. Yo todavía no volví a cargar el pincel. Fíjense en cómo carga la cantidad de pintura que tengo, que estoy recorriendo absolutamente todo. Recién ahí hice todo el recorrido con una sola carga. Vuelvo de vuelta, bastante agua, que el agua esté limpia. Ahí. Cargo de vuelta un poquito del 050 y un poquito del 114. Es el amarillo de Nápoles y el siena natural. Abro bien mi pincel y hago el resto del recorrido. Ahí. Para el vello que es más largo, aquí. Ahí. Y ahí. ¿Ven? Bueno, aquí ya me traje otro más avanzado. También para que ustedes lo puedan ver, este voy a apoyar acá. Y fíjense en cómo ya llegamos, ya pasamos al bastidor de tela, que es lo mismo, usted puede hacer sobre cualquiera de las dos superficies. Ahí. Entonces pasamos directamente a nuestro liner. Y con el liner vamos a hacer una mezcla del 010, nuestro blanco de titanio, con el amarillo de Nápoles, que es el 050. Mezclamos ambos tonos, sacamos el exceso, redondeamos bien nuestro pincel y empezamos a hacer los pelos más chiquitititos y esos rulitos que ven. Ahí, ¿ven? Así, y dejamos que vaya cayendo solo, con mucho movimiento. Ahí, suave. Esto pueden practicar en una hojita en casa, si se sienten más cómodas o le da un poquito de miedo. A veces el line da miedo. Pero se apoyan en dedo meñique
y ahí empieza a salir el pelito. Yo estoy haciendo unos bien claros, que sería lo último que vamos a realizar, ¿no? Pero quiero para que ustedes puedan apreciarlo bien. Ahí, ¿cómo va? Qué ¿cómo lindo. Estamos? ¿Qué tal? Wow. ¿Viste? ¿Te gustó? Bárbaro. Fácil, la señora ya se va a empezar a hacerlo, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Qué importante mirá, es, estaba hablando de hiperrealismo, de realismo. Sí. Qué importante es tener buenos pinceles. Es importantísimo. O sea, los de Fibra Toray, los de Fibra Toray son increíbles porque necesitas muy, por más que sepas bien la técnica, necesitas tener unos muy buenos productos, porque claro, si no, no lográs este efecto que estás logrando vos. Y la paleta, bueno, los 110 colores que, sí, que tiene la paleta de AD es espectacular increíble para lograr esto. Totalmente. Vos fijate que nosotros, con tampoco es la cantidad de colores que usamos. Tenemos una paleta. No tenés que estar formando tu color, ya los tenés, los tenés todos. Directamente. Eso está muy bueno, muy bueno. Sí. La verdad, Mónica, increíble. Qué bueno, lindo, me encanta que te agrade. Y sí, le falta como detalle final la parte esta que hacemos un gris. Sí. En la base, ajá, ¿no? Como base. Y después directamente trabajamos con el color 010, el blanco de titanio nuestro. Y también, ajá, con ese mismo movimiento y pelitos cortitos en la parte de acá. Obviamente todo esto es bien cortito. Es claro, ahí. Los pequeños. Exacto. Es un trabajo de mucha paciencia. Sí, ¿no? Pero es para, y aparte relajante. Es bien que debe ser como relajante. ¿Te puedo decir algo? Dime. Es como tu retrato, una leona, parece. Claro. Que pelos. Ahí está. También que es un león, ¿no? Las melenas son de los leones. Qué pero divino. Es tu pelo. Es así, es me así. Encantó. Es, muy lindo. Es así, es así. Es lo que tenemos de arte encima, lo transportamos. Totalmente, totalmente. Uno largo. Una maravilla. Bueno, vamos a un tip, ¿te parece? Vamos a un tip, señor director, cuando guste. Nueva adquisición de Artística Dibu. Un pincel fabuloso. De la línea 154, el número 12. Fíjate qué voy a hacer con este pincel. Primero voy a tomar un color oscuro y voy a depositar pintura. Mira, el pincel de cuatro puntas. De esta manera voy a ir trabajando con este pincel. Una vez que tengo ese color, voy a tomar un color más claro. Vuelvo a pintar sobre lo que ya había hecho y mirá, directamente con el color más claro voy trabajando los pétalos de esta flor. Volvemos al color oscuro para terminar. De esta manera puedo ir, mirá cómo voy trabajando. Y ahora te muestro con el otro tono cómo termino esta flor. ¿Tenías problema para usar el pincel liner? Lo solucionaste. Mira de qué manera fácil y sencilla. Con el pincel de cuatro puntas yo puedo hacer una flor. También puedo hacer una hoja. Te voy a mostrar que primero voy a poner el color oscuro. Voy a trabajar con un verde pino. Mira qué facilidad, lo puedo llevar para donde yo quiero. Voy a tomar el color claro y sobre ese color oscuro empiezo a dar la luz. Mira, simplemente así, una hoja. Quiero hacer una rama de pino, que siempre decíamos hoy con el liner, una línea. Lo voy depositando sobre la raya y mira. Mira qué fácil de trabajar es este pincel. El pincel de la línea 154, el número 12 de Artística Dibu, sintético. Podemos hacer follaje. No tenés que utilizar, si no estás acostumbrada, el liner. Esto te lo soluciona. Y estamos otra vez acá en Caminos del Arte. Qué lindo el tip. ¿Viste qué lindo el tip que hicieron? Me gustó mucho. Muy útil, además. Muy útil. Muy útil. Los tips son para eso, ¿viste? Sí. Uno con los tips como que te ayudan a reforzar ciertas cosas, ¿no? Además, el público siempre se renueva y siempre tiene que recordar. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Qué lindo, Andrea, lo que hiciste. Contanos bien de qué se trata, cuál es la técnica que vas a usar. En realidad, me enfoqué en el arte pop para no complicarlas mucho con el dibujo. De todas maneras, sé que muchas no dibujan, pero yo les voy a dar las dos opciones. Pueden transferir o pueden ustedes bocetar
y pueden agarrar cualquier foto, una foto de alguien que quieren, de la familia, es un parcial, digamos, de un rostro y es muy sencillo, parece complejo, pero son solo pasos y realmente ya están enfocados en los colores, las sombras y las luces. Claro, veo. Muy, muy lindo. Y aparte, como facetada. Claro, justamente la faceta se la da que vamos a usar el pincel de esponja. Ah, perfecto. Que hace el efecto de la espátula plana, pero el pincel de esponja nos da justo una línea. Y además, como tiene filo, nos permite hacer las líneas. Nos permite hacer bordes, que eso es interesante, porque lo podemos usar no solo en plano, sino aprovecharlo completamente. Sacarle un poco el jugo, digamos. Sacarle el jugo. Así, tal cual. Exprimir la esponja. Sí, también. ¿Está cierto? También, y la vamos a exprimir. Totalmente. ¿Vas a usar los Voy a usar los acrílicos gold, voy a usar los colores puros y dos colores formados también con los acrílicos gold. Se los voy a decir para que ustedes después puedan armarlo en casa, porque les pueden servir para infinitos trabajos, sí, ¿no? Totalmente. Obviamente. Totalmente. Igual recordamos que los acrílicos gold vienen en 48 colores y los 5 perlados. ¿Qué son las ventajas de este producto? La saturación del pigmento, durabilidad en el tiempo y súper resistentes a la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que no te varía el color con el paso del tiempo y eso es maravilloso. Fundamental. Esto lo usan los grandes artistas. Yo te voy a mostrar un pequeño truquito que hacemos. Sí, dale. Mira, hacemos así. Mira lo que es. Esto es saturación del pigmento. No, se cae. No se cae. ¿Por qué? Por la saturación del pigmento. Entonces, ¿qué logramos con eso? Que trabajarlo con espátula, como es la experta en espátula, que es Mónica, Andrea. ¿Tú? Estaba con Mónica pensando en el león de Mónica. Estás engañando con Mónica, caray. No, jamás. Entonces, ¿qué logramos? Esto trabajamos casi como si fuera óleo. Que eso es muy, muy bueno. Y la verdad, el acabado es increíble. Sí, es fantástico. Es muy lindo trabajar. Yo trabajo con los gold casi siempre, así que como que lo puedes mezclar si querés con los acrílicos decorativos también. Sí, se puede mezclar con los decorativos. Acá vamos a mostrar también que lo mezclamos con decorativos y el resultado es fantástico. Sobre todo para la esponja, que necesitamos un poco más de fluidez. Exactamente. ¿No? Bien. Exactamente. Bueno, yo te voy a dejar sola tranquila y después vengo. Pero no me abandones. Jamás. Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata esto. Nosotras estamos siempre, como todas, como Mónica, todas siempre estamos incursionando en cosas nuevas o buscar qué le podemos sacar utilidad o hacer algo diferente, pero para hacértela fácil. En principio usamos los pinceles de esponja. Lo primero que vas a hacer es remojarlo, ¿eh? Lo remojás, le sacás el agua y lo dejás listo para cuando ya lo tengas que usar. Así yo tengo varios ya listos como para ir más rápido, ¿no? Vamos al dibujo en sí. El dibujo en sí, ustedes pueden sacarlo de cualquier fotografía o de cualquier boceto que tengan. Si quieren pueden bocetar directamente, ¿eh? Ustedes saben que también Adé tiene los lápices que ustedes pueden utilizar para bocetar. Y lo que nos vamos a remitir, que es lo fundamental, a las líneas básicas del dibujo. Es decir, aquí, a diferencia del trabajo que vimos hace un ratito, nosotros no nos vamos a basar en los detalles, sino que nos vamos a basar en las líneas gruesas de la expresión, de la sombra, de la luz, de los rasgos. Entonces, esto nos va a dar a nosotros la idea de rostro, porque generalmente necesitamos la forma para darnos idea de a dónde vamos o qué es lo que queremos pintar. A mí, como me gusta mucho la mancha, prefiero el boceto. Con líneas básicas, nosotros tenemos ya establecido lo que vamos a trabajar. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con un azul celeste que hemos hecho. Con el azul ultramar, con azul talo y el blanco de titanio, siempre gold. Le agregué un poquito de agua y además tiene agua a la esponja. No le agreguen mucho porque necesitamos que sea cubritivo. Entonces nosotros vamos a pintar, bien qué fácil. Nosotros vamos a humedecer la esponja y vamos a empezar a facetarla. Además, la ventaja que tiene la esponja es que nos deja una terminación como si fuera en la espátula, como si estuviera gastado. Entonces, nos da esas terminaciones que no es que las tenemos que trabajar aparte, sino que nosotros vamos a ir trabajando. Fíjense que tiene que ser libre, ¿eh? La pincelada no tiene que ser totalmente controlada. Al revés del realismo, nosotros acá vamos a trabajar con la impronta de luces y sombras. Para eso, nosotros vamos a ir marcando. Primero vamos a trabajar toda la parte que es con este celeste, azul celeste que hemos armado. Fíjense que es muy sencillo. Es muy cubritivo. Si en algún lugar a ustedes no les conforma
cómo queda la plenitud del color, vuelven a usar más materia apenas esté secando y siguen utilizando. Fíjense que esas líneas que yo hice a mí me van a servir. Esto, por ejemplo, es la hendidura que está debajo del pómulo, que todos tenemos ahí como un huequito que se hace a la luz. Entonces nosotros ya aquí vamos a marcar la sombra. Lo mismo vamos a hacer la del costado de la nariz, ¿sí? Para poder diferenciar que hay luz y que hay sombra. Fíjense que con el borde yo puedo hacer las líneas, ¿sí? De una forma suelta, de una forma tranquila. No necesito demasiada técnica en el sentido de que yo necesito solo saber dónde voy a poner el color. Nada más que eso. Entonces así nosotros vamos a crear los claros y oscuros. Con esta espátula así sucia como está, solo la van a meter en agua, la van a enjuagar y de ahí ya vamos al color verde. Vamos a ir al verde, me ensucié la mano, perdón, le metí la mano con todo, así, pero no importa. Si ustedes me vieran trabajar a mí, se asustarían, es una chanchada, pero bueno. Así que bueno, vamos a trabajar, vamos a colocar el color verde, vamos a delinear la parte del ojo. Y aquí también van a encontrar la utilidad de la punta de la espátula, porque el ojo lo podemos pintar con pincel. De hecho, vamos a hacerle los detalles con pincel. Pero, por ejemplo, el iris del ojo, nosotros lo vamos a hacer con la punta. Y nos va a quedar este color verde y mezclado con algún brote del azul. ¿Sí? Muy bien. Ahí vamos a pasar un paso más avanzado. Nosotros ya vamos a colocar en el primer paso el azul, el verde y el color marrón. Vamos al segundo paso. Fíjense, yo aquí ya los dejé secar. Sí es importante que ustedes dejen secar un poco porque vamos a usar las esponjas húmedas y si no vamos a levantar el color que sigue. Ahora vamos a agregar tierra de siena, que nosotros, fíjense que casi nos quedan, a medida que vamos avanzando en los colores, nos van quedando los espacios libres que tenemos que completar. Entonces nosotros los trabajamos, le agregamos hasta completar el plano total. Este dibujo queda justamente en la memoria para que ustedes puedan consultarlo cuando quieran. Aquí tenemos ya muy avanzado, que viene el color piel. El color piel es nada más que magenta, magenta y blanco. Fíjense que empezamos a marcarlo, hacemos unas líneas, delineamos y así vamos completando nuestro dibujo. Lo que sí les voy a detallar que es importante que sepan es cuando lleguen al ojo. Cuando lleguen al ojo, ustedes sí van a tener que recurrir a nuestro querido amigo el liner de Toray, que justamente es el que nos va a servir para dar el vivo de los ojos. Si ustedes se fijan en el original, ustedes van a notar que el único resalte que tiene el ojo, yo no soy muy partidaria del negro, pero lo necesitamos aquí justamente porque tenemos que levantar justamente el ojo de todos estos colores que nosotros ponemos. Fíjense que la mancha no tiene que ser exacta. Ninguno va a salir igual al otro y eso es lo interesante, que ustedes van a lograr distintas versiones de una misma pintura y la van a hacer suya. Y ahí ustedes sí van a marcar las pestañas y ojo con las pestañas, siempre como si fueran los arcos, ¿sí? Y además van a tener que marcar la parte del iris, van a hacer una aguada en negro en el centro y van a completar con algunas líneas que salen desde el iris hacia el verde. Eso a ustedes les va a empezar a dar el realismo. Parte de atrás de pincel, un poco de blanco y hacemos la luz justamente en este lugar. Cuando se seque la vamos a acentuar. Bueno, este trabajo, si no me retes, el tiempo se me fue de las manos. No, pero para bueno, nada, para disculpe, nada. Estamos bien. Disculpe, estamos señora. Bien. Pero bueno, yo me copo y me copo. Realmente, es un trabajo que no lleva demasiado tiempo, pero ustedes tienen que estar muy seguros del momento donde van a aplicar el pincel. O sea que antes, fíjense bien en el original, cosa de no errarle, o de la foto que ustedes saquen. Es muy fácil con los efectos que tienen ustedes hoy en internet. Perfecto. Ay, por favor, ¿vamos a hacer lugar a la dama? Ay, Moni, no la vi, Moni. Sí, sí. ¿Cantó? Bueno, es muy sencillo, es muy fácil, así que bueno. Rápido, ¿con qué ligereza? Sí, es rápido, pero tiene sus pasos, así que bueno. Y lo bueno que el dibujo, para lograr también estos efectos, cuando trabajamos, que descontracturamos la pintura, que el dibujo esté bueno, que esté bien hecho el dibujo. Sí, el dibujo es muy básico, ya lo dijimos. Está bien, pero, es básico, pero está en proporción. Anímense, anímense. Sí, suéltense. Relájense. Aparte lo pueden transferir, si no se animan a dibujarlo, lo transferen. No se hace.
Vos lo vas a hacer y yo voy a hacer el otro. Yo voy a hacer el Leo. Ahí está, nos cambiamos. Bueno, dale. Perfecto, dale. Me encantó. Muy lindo todo, chicas. Bueno. La verdad, los trabajos tienen para todos los gustos, desde la soltura absoluta de Andrea Palero hasta la cosa meticulosa y realista de Mónica Astudillo. Así que es todo por hoy. Todo por hoy. Todo por hoy. Bueno, todo por hoy. ¿No tenemos que ir? Chao, Mónica. Chao, Mónica. No se olviden de entrar a nuestra página web www.artisticadibu.com, en Facebook, entren a Caminos del Arte, Dibu TV o Artística Dibu. Y obviamente no dejen de entrar a nuestro canal de YouTube, Artística Dibu, que ahí van a poder ver estos y todos los trabajos que nosotros hacemos acá en Caminos del Arte. Bueno, ahora yo sí, sigo pintando, todo por hoy. Seguí pintando y no ahora te acompaño yo. No lo puedo dejar a medias. Que será hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau. Chao.